Hola amigos, ¿qué tal? Aquí vuestro amigo Minicon96 jugando unas batallitas. Ya mucho tiempo que no le dábamos a las batallitas. La verdad que últimamente las estoy dejando un poquito. Hombre, estas son pantallas, o sea, estas son batallas que ya tenía grabadas yo de hace tiempo. Pero es que últimamente, con tanto hacker y tanta cosa, estoy empezando a cogerle tirria a este juego. De verdad os lo digo. De verdad os lo digo. Porque es muy difícil encontrarte a alguien con quien se pueda jugar un poquito a gusto, que no te haga trampa ni te haga ninguna historia rara. Ahora, al que estoy empezando a darle más es al Monkey City. Tengo ganas de empezar a llegar ya a niveles, pues eso, a nivel 20, a niveles altitos, que ya pueda cometer, pues eso, cepelines azules, cepelines rojos, cepelines verdes. Bueno, mira, este cachondo se ha puesto ahí unas, se ha gastado unos rayitos poniendo ahí unos clavos en el suelo. Y ya tiene aquí un chisme potente. Un destructor. Hombre, no sé si mosquearme o no mosquearme. Un destructor. Uno de estos. Un platanal. Potente, pues no lo sé. Bueno. Venga, machote. A ver si puedes con esto. A ver si puedes con esto. Nada, no ha podido. Lo siento mucho. Pero es que ya te digo que me ha mosqueado tanta cosa. Bueno. Aquí el 69. A ver, nos toca con uno que tiene un submarino y un aprendiz. Le mandamos unas azulitas. Ah, tiene el submarino ya preparado. Con disparo doble. Disparo doble. Bueno, ponemos un platanal. Y le mando unas rositas. Unas rositas. Bueno. Mira, parece que las rositas se le hacen mella. Por lo menos le están pasando. Ya no, ya no, ya no, porque ya tiene el rayo. Ya tiene el rayo, ya con el rayo es imposible que le pasen. Ya a mí me ha lanzado también unas rositas y tampoco. Tampoco porque tengo aquí el bucanero con las uvas y luego el monillo este a tope. Bueno, me manda cositas, me manda amarillitas. Mira, sí me ha pasado alguna. Muy bien, machote. Muy bien, machote. Ahí te va. Ahí te va la carga. La carga de la caballería pesada. El séptimo de caballería en pleno. Bueno, vamos a echar otra partidita. El trago en Rambas, Darks Broken, ready to go. Anda, que también lo podían poner en español, joder, como está el BTD5 Android, a los de aquí nos aparece en español. Pues anda, les hubiese costado mucho ponerlo en inglés y en español. Los dos idiomas más hablados del mundo. Bueno, chino. El chino, perdón. Sí, porque 1.000 millones de chinos no pueden estar equivocados. O sea, está claro.
Anda que no hay chinos. Y mira que debe de ser difícil de hablar eso. De hablar, de escribir, de leer y de todo. Pero bueno. Bueno, últimamente les da los submarinos, por los submarinos con los que juego. Mira qué guapo, este ha puesto ahí un cañoncito. Un cañoncito pequeñín. Bueno, estaba y se murió. Bueno, unas amarillitas. Ronda 11. Ronda 11. Se nos acerca la musiquita. Allá te va. Allá te va. Hasta luego, Lucas. Throwing rangas. Uy, y esta vez no está mucho, porque además le tengo velocidad. El throwing rangas. Hay veces que ya os digo, puede estar perfectamente un minuto, dos minutos. Un minuto, dos minutos esperando. Porque lo pongo en pause, porque si no vamos. O sea, es para ir a tomarte un café y volver y sigue. O sea, me parece pero penoso, penoso, penoso. Bueno, Isas, Isas. Pero ¿cómo lo has hecho así de mal, Isas? Que se te han metido unos cuantos globitos. Anda, mira, me manda de las gratis. No se quiere gastar dinero. Espero que no me hagas trampitas, tío. O tía, no sé, Isas. No sé si vendrá de Isa, de Isabel, de Isaías o de Isas, que se llame así. Bueno, ronda 8. Vamos a ver, ahora os diré qué pinta tiene. Pone otro platanal. Pone otro platanal. A ver. Bueno, os pone un monillo catapultero. Le lanzo aquí cosas. Bueno. Y las detiene. Y las detiene. Muy bien, Isas. No he visto yo que haya hecho ninguna trampa, Bueno, me manda a mí ahora cositas. Hoy me manda cositas. Y me ganó. Muy bien, Isas. Sí, señor. Bueno, on the luck out. Ready to go. Bueno, esta vez vamos a coger el aprendiz en vez del bucanero. Joder, hay veces que el contrario, hasta que selecciona, se lo piensa. ¡Ay! Perdonad, pero ya os digo que estoy con un trancazo. Parece mentira que en la calle esté haciendo treinta y tantos. Yo creo que decían que iba a hacer como 40 grados centígrados, o sea, Celsius. Y yo estoy con un trancazo que no veáis. Entonces, es inexplicable. He debido de coger frío en algún momento o algo.
Y ya os digo que ando con un catarro de estos de verano. Yo creo que son los peores que hay. Bueno, no pongo ningún platanal más. Pues vale. Pues vale. ¿Y qué voy a hacer con todo este dinero? Mandarle un... No, mira, esta vez, mira qué bien. Yo se lo mando, ni él me lo manda. Sí, señor. Así me gusta. Así me gusta. Es que la muerte súbita esta es un invento maldito. Hay veces que quieres jugar una partida un poquito más larga y no puedes. Y no puedes porque el contrario te manda cosas. Entonces, entre que tú se las mandas al contrario y el contrario te las manda a ti, pues andamos, así andamos. Bueno, el contrario nos ha puesto tres platanales. Oye, machote, a ver, esto no estaba previsto, ¿eh? Que se te están metiendo globitos, tío, que ya tienes 109 vidas. 109 vidas. Bueno, yo tengo aquí puesto ya un aprendiz escupidor de fuego. Bueno, chicos, esto se acabó. Hasta luego.